Bien, casi las 3 menos cuarto, charla buenísima que nos dimos recién con John Tejedor, nuestro colega en Barcelona, hablando de todo realmente lo que es el mundo futbolístico en la que era tierra de Messi hasta hace poquito nomás, y bueno, muchas cuestiones que hacen esta actualidad, las eliminatorias de por medio, y bueno, todo lo que es, en línea general, es un poco esta cuestión que tan cerca lo vimos, mucho más en este tiempo, donde todo conocemos y donde, bueno, es tan fácil informarse en lo absoluto, así que la verdad que un gran gusto, como siempre, todo en nuestras redes sociales, una vez que el programa termina, en curso más o menos del mismo, si los tiempos dan, todo el material que tenemos. Bajamos a la liga, bajamos a lo nuestro, ya estaremos con Estudiantes y con Palabra de Protagonistas, pero nos quedamos en Estudiantes y en un pedazo de historia de la Liga Regional, porque el Pepe Bogni lo es, porque evidentemente que en estos comienzos, cuando el fútbol regional va a tener su primera vez después de 4 meses, bueno, de recostarnos un poco sobre los grandes y viejos valores y aquellos que han hecho grande a nuestra liga, a Estudiantes en este caso, una vigencia absoluta, bueno, un tipo que marcó una época en el carril de derecho, un tipo casi rupturista en estas cuestiones, que evidentemente tuvo muchísimos partidos. De hecho, creo que tenía por momentos récord a nivel nacional de partidos en torneos nacionales. En un ratito estaremos escuchándolo al Pepe, porque recién charló Marcelo Ortiz con él, pero decíamos de lo que Estudiantes, del mundo Estudiantes, de lo que va a ser este partido frente a Estudiantes de Caseros, con todo lo que implica en estas suerte de realidades diferentes, ¿no? Entre no poder convertir, por ende no poder ganar, muchos partidos sin poder hacerlo, pero por otro lado, de la mitad hacia atrás es, bueno, casi que garantía absoluta lo que viene pasando por el mundo estudiante. Rápido, saludamos al querido Gonzalo Maffini. Querido Huevo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Javi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por tu tiempo. ¿Cómo están después de lo que fue, bueno, el partido en Mar del Plata? Imaginamos esa odisea del segundo tiempo, que no se veía nada, la continuidad, el empate. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron? Sí, bueno, fue un partido medio raro por lo que pasó de la visión, que no se veía, que tuvimos que cortar, jugar el lunes. Y bueno, después, en cuanto a lo que fue futbolísticamente hablando, creo que tuvimos un primer tiempo que no fue bueno, de lo futbolístico hablando, en cuanto a decisiones personales, creo que no estuvimos bien, estuvimos apurados, no tuvimos un buen manejo de pelota, y sí lo tuvimos, creo yo, en el segundo tiempo. Creo que cambiamos un poco la estrategia y la mentalidad, y tuvimos alguna opción como para traernos los 3 puntos, que era lo que queríamos. Uh-huh. ¿Por qué cuesta tanto convertir? Esto es una cuestión de equipo, no exclusiva de los atacantes, obviamente. Es una racha. ¿Cómo lo tomas? Porque evidentemente 14 goles a favor es poco. Creo que por eso se explica que no haya tantas victorias. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo se puede revertir esa situación? Sí, es, o sea, también noto que somos un equipo de poco convertir, no, más allá de esta última racha de un par de partidos sin poder ganar. Siempre que hemos ganado hemos hecho a lo sumo 2 goles, salvo el partido con la Copa Argentina. Así que bueno, lo que se trabajó en un momento fue al ver que por ahí siempre teníamos un gol o 2 a favor como mucho, era tratar de minimizar a 0 el error defensivamente y tratar de que no nos conviertan. Creo que eso se está mejorando, y después el tratar de generarle más opciones y más oportunidades de gol a los delanteros, porque bueno, como decís vos, está bien, no es cuestión de ellos, porque tampoco podemos recriminarle a ninguno de nuestros delanteros que ha fallado 2 o 3 oportunidades por partido. Uh-huh. Por otro lado, le cuesta convertir, pero cuesta que Estudiantes le conviertan, y creo que en parte mucho tiene que ver el trabajo defensivo que hacen los 3 centrales y el arquero. Creo que es un bloque ahí que ha ganado muchísimo en confianza. Creo que esa es la parte positiva para ver de este momento. Sí, yo creo que sí, dentro de todo lo que bueno, que pero lo que más quisiéramos nosotros es ganar un par de partidos. Creo que muchos empates no termina siendo nada, más allá de no recibir goles, como decís. Y bueno, después creo que es un trabajo en conjunto, no más allá de las buenas atajadas que ha tenido y buenas tardes que ha tenido el de Brian, lo más importante para nosotros tiene que ser que él no tenga tanto trabajo. Y creo que en los últimos partidos, salvo el de Quilmes, que jugamos mucho tiempo con uno menos, más allá de alguna puntual, no ha tenido grande cantidad de intervenciones. Entonces, eso es positivo por la defensa, como decís vos, pero también un trabajo grande en conjunto desde los delanteros también. Uh-huh. ¿Qué es un poco Estudiantes de Caseros? ¿Cómo vulnerar, digamos, si bien todavía intuyo, no han hecho una lectura de lo que puede ser el partido, pero bueno, ¿cómo se puede dar el lunes para tratar de ganar?
Todavía no hemos visto nada, recién volvimos hoy a practicar, creo que ya mañana pasado vamos a empezar a ver partidos y videos. Sinceramente, personalmente no vi casi ningún partido de Estudiantes. Bueno, ha cambiado el técnico, más o menos tengo la idea de cuál era el técnico anterior, de un juego por abajo y muy vistoso. Bueno, no sé bien Tete qué estará implementando en este momento, pero si siguen con su idea parecida a lo que venía, sabíamos que tenían un manejo de pelota muy interesante. Intuyo, Hugo, que en lo personal contento porque, bueno, después de la lesión, del tiempo sin volver a jugar, estos partidos han sido bárbaros para vos. Y si bien creo que siempre, como sos muy autoexigente, hay cosas por mejorar, pero el nivel está prácticamente como terminó el torneo anterior. Creo que por ese lado, no conformismo, pero sí, digamos, alegría porque estás realmente bien. ¿Lo sentís así? Sí, personalmente sí. La verdad que como decís vos, por ahí no tuve la oportunidad de tener mucha continuidad. Cuando la tuve, bueno, me pareció este micro desgarro, que bueno, una cosa insólita. Y bueno, me tuve que frenar dos partidos más. Pero bueno, no me siento bien personalmente, como te digo. El que no me hagan goles también, cuando uno es defensor, lo pone bien. Pero bueno, también estoy inmerso en un juego colectivo, que es el equipo, y que es lo que hoy en día nos estamos ocupando para poder obtener triunfo, que es lo que más necesitamos hoy en día. Por ahí esto te lo he preguntado antes, pero tres centrales, ¿cómo lo ves en términos tácticos jugar así con los laterales volantes? Me parece que otorgan mucho, fundamentalmente el buen momento de Adin, pero jugar con tres centrales, ¿cómo lo puedes analizar? Está bueno si, como te digo, en cuanto el área está bastante bien cubierta, sobre todo jugar de líbero, y bueno, los chicos, bueno, no es cuestión de lo que lo descubro yo, pero vienen teniendo un año muy bueno, lo que es Franco y Maxi, y bueno, aprovechar su salida y después estar atento el líbero para los cierres y las coberturas, y bueno, después subir los laterales altos, como decís, creo que es cómodo, defensivamente ayuda un montón, entonces para un defensor es muy cómodo, pero bueno, sabiendo las condiciones de que necesitamos un triunfo, de que necesitamos marcar, de que necesitamos darle opciones de gol a los delanteros, vamos a tener que jugar un poco más adelante al partido del domingo, que ya lo intentamos en Alvarado. Seguro, lo último, por ahí seguramente te llega y te das cuenta, o lo ves, o lo percibís. La gente en redes sociales que se manifiesta, de que por ahí puede ser un poco crítica de la actualidad del equipo, comparado con el torneo anterior, es otro proceso, el equipo de plantel ha perdido los mejores hombres, o de los mejores. ¿Cómo ves un poco, o qué mensaje puede darle al hincha ante esta situación, o ante este momento que se vive? Sí, obviamente que nos llega, que todo el mundo ve, que tenemos redes sociales, y bueno, o sea, es entendible, yo la verdad que nos cuesta hasta el mismo nosotros el estar acostumbrado a siempre estar peleando, y bueno, como decís vos, por ahí no parece, y de afuera quizás es medio difícil entenderlo, pero se cambió muchísimo, o sea, son mucha cantidad de jugadores de un día para el otro, con 15 días de vacaciones, con poco tiempo de trabajo de pretemporada. Más allá de todos los meses de trabajo de competencia, hubo poco tiempo de pretemporada, con muchos refuerzos que fueron llegando sobre el tiempo, con jugadores que se fueron en medio del campeonato. Entonces, es un poco difícil, como te decía recién, por ahí creo que la gente, y también sé que es difícil entenderlo de afuera, pero fue muy grande el cambio. Y como te decía yo, creo que en este momento estamos en una estabilidad, es decir, no perder, no nos convierte en goles, estamos firmes. Se ve un equipo compacto, entonces yo creo que nos ha llevado mucho tiempo, más de lo esperado, como para conformar bien todo y de ahí más empezar a pelear. El mensaje es como siempre, o sea, estamos dando el 100% y sabemos que necesitamos dar un poco más, y se habla que también necesitamos dar un poco más como para poder ganar y poder despegar de la posición incómoda que estamos. Huevos, el abrazo de siempre, gracias por tu tiempo y lo mejor para lo que viene. De nada, Javi, un abrazo, saludo a todo el piso. Bien, el abrazo para Gonzalo Mafini, hablando de esta situación de la confianza, de cuánto juega, de cuántos temas o puntos pueden tratarse en esta actualidad que tiene Estudiantes.